Bendito eres, bendito eres,
Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la Santa Eucaristía en este día. Vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos de parte del Señor. Vamos a orar por todas las siguientes intenciones. Vamos a orar por el hogar de Juan David Cabrera, por la familia, por Amanda León Ruiz, por toda su familia, por Col León, por la familia Montaño León, por la restauración del hogar de Juan Montalvo Herrera y Carmenza de León. También nos unimos a las oraciones de Yandel y de su esposa, también de sus hijos. Nos unimos a las intenciones también de Darío en la Cumbre Valle. Nos unimos también en este día a todas las intenciones de Tatiana, que también nos pide oración. Nos unimos a las siguientes intenciones también. Ruth, también por Ruth y su esposo y sus hijos, también en Estados Unidos. Nos unimos al grupo de San Miguel Arcángel, también el grupo de oración. Nos vamos a unir también a las intenciones de... Vamos a ver. Nos unimos por las intenciones, a ver, en Estados Unidos, por Marcos, también nos unimos, también nos vamos a unir en este día por las intenciones de Gabriel en Buenaventura, nos unimos también por la liberación de Sandra Díaz Ramírez, vamos a orar por la liberación de ella, para que el Señor también le dé sanación espiritual. Vamos a orar también por Nelly Hernández, también vamos a orar por ella y por su restauración y por su sanación. Oramos en este día para que el Señor dé paz espiritual, para que a través de esta oración que estamos colocando también en el altar, pues el Señor pueda escuchar todas nuestras oraciones. Y junto a esta intención nos unimos también a las intenciones de Lorena y de su mamá, de sus hermanos, de su hermano en Chile, en Argentina. Vamos a unirnos, ella nos pide oración desde Tuluá Valle. Nos unimos también a Marta también, Aguilar, que nos pide oración también. Con ella nos unimos también por sus intenciones, las intenciones que ella tiene en este momento para que todos sus proyectos salgan adelante. Nos unimos también a las intenciones de Cristina en Nicaragua, de Leonor López, también nos vamos a unir a las intenciones de Leonor López, también por su hija, vamos a orar por ella también, por la doctora, por Marlene Socorro, que también nos pide oración, también vamos a orar por las intenciones de
A ver, de Diana, también que nos pide oración. Y de todos aquellos que en este momento nos escriben a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Twitter, a través de Instagram, o de todas las redes sociales donde nos están viendo en este momento, en vivo y en directo, o nos van a ver más adelante también en la transmisión. Y junto a esta intención particular, nos vamos a poner en la presencia del Señor para que iniciemos en este día. Yo los invito ahí donde están a que iniciemos con fe, con devoción en este día y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios vivo, de Jesucristo nuestro hermano y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Antes de iniciar, hermanos y hermanas, vamos a pedir perdón a Dios por las veces que lo hemos ofendido. Y vamos a decir juntos, Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que infundes los dones de tu caridad en los corazones de tus fieles, por la gracia del Espíritu Santo, concede a tus siervos, por quienes pedimos en favor de la salud del cuerpo y el alma, para que amen con toda fuerza y cumplan gustosamente lo que tú has decidido que agrada al Padre. Pues así es por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Éxodo, capítulo 1, del 8 al 14 y el 22. En aquellos días subió al trono en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José y dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel está siendo más numeroso y fuerte que nosotros. Vemos que tenemos todo para vencer con astucia, pues si no, cuando se declare la guerra, se aliarán con enemigos, nos atacarán y después se marcharán, y nuestra tierra será entonces así, pues nombrarán capataces que los oprimirán con cargas y construcciones de ciudades y graneros, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los opriman, ellos caerían y se propagará más. Hartos de los israelitas, los egipcios se impusieron trabajos crueles para que ellos así quedaran amargados de por vida durante la esclavitud. El trabajo del barro, los ladrillos y toda clase de trabajo del campo.
Les imponían trabajos crueles, entonces Faraón ordenó con toda su gente, cuando nazca un niño, échenlo al Nilo, si es niña, déjenla con vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 123. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor. Si el Señor nos hiciera cubrir estado de nuestra parte, si fuera estado de nuestra parte, de lo que diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando entonces asaltaban los hombres, no nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros, nuestro auxilio es en el nombre del Señor. Nos habrían arrojado al agua, llegando el torrente hasta el cuello. Nos habría llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor que no nos entregó en presa de sus dientes. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro en la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Todos. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar a hombres con su padre y a padres contra sus hijos, madre contra hija e hija contra madre, nuera contra su suegra. Los enemigos de cada uno serán los propios de la casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo más que a mí tampoco es digno de mí. O aquel que quiera a su hija más que a mí tampoco es digno. Por ello yo les digo, cojan su cruz y síganme, si no, no son dignos de mí. El que encuentre la vida la perderá y el que pierda la vida por mí la encontrará. El que reciba a uno de ustedes me recibe a mí. El que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que me recibe o recibe a un profeta porque es profeta tendrá su paga como profeta. El que recibe a un justo porque es justo tendrá paga como justo. El que ha de dar de beber, aunque sea más que un vaso de agua fresca, a uno de los pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, le aseguro. Cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones a los 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu Santo nos concede la gracia para salir de la falsa paz en la que el mundo nos está ofreciendo. Nos llama a la conversión, nos pide que concedamos realmente el tiempo necesario para que el Evangelio germine en nuestro corazón, para que la palabra se haga vida. Pero esa palabra debe de hacerse vida también en los seres humanos que están a nuestro alrededor o a nuestro cargo en ese proceso de evangelización que tenemos. Más aún, el Señor nos invita a que haya un compromiso fiel a Él, a su palabra y ante todo al testimonio. Leer el Evangelio del día de hoy nos deja una enseñanza muy bonita, pues nos dice que debemos de entregar nuestra propia vida por el servicio de los demás. Pero mucho cuidado, porque no es solo entregar el servicio nuestro a los demás como esperando una paga, sino al contrario, es entregar continuamente sin esperar nada más sino el reino de los cielos. Claro que estamos en el mundo, y como estamos dentro del mundo, necesitamos también sobrevivir con lo que el mundo nos ofrece o nos da, pues necesitamos alimento, necesitamos bienes económicos, necesitamos también salud, necesitamos cumplir las leyes que el mundo también impone. Pero recordemos que al final de los tiempos tenemos que haber hecho cosas buenas y obras buenas para poder adquirir el reino de los cielos. Por último, el Señor nos advierte que quien deje todo por el reino de los cielos se encontrará también toda la verdadera paga que viene de parte de Dios. Ahora bien, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros debe de entender realmente qué tipo de paga es la que necesitamos. Por eso hoy, en este día, ofrecemos en todo momento y en todo lugar cada intención de los hermanos, de las hermanas, que en este momento está aquí dándonos ese verdadero sentir y ese verdadero caminar. Hoy quiero decirles a todos ustedes, hermanos y hermanas, Dios nos ama de tal manera que nunca ha podido entregar nada más y nada menos sino el gran amor que tiene con nosotros. Vamos a orar, por ejemplo, con las intenciones de los hermanos que están aquí conectados. Noemí Aguirre, Luz Mario Osorio, Adriana Cortés, Luz Aida Azules, Andrés Felipe Potes, Rochi Rodri Chico, que también está orando. Bueno, por acá me dicen, bueno, nos piden oración, nos piden también que oremos por las intenciones, por la liberación, por todo. Hoy vamos a orar por cada una de estas intenciones. Yo sé que el Señor en este día y en este momento nos está concediendo paz espiritual. Por eso, hoy pongámosle en manos del Señor estas intenciones que ustedes, hermanos, han puesto y que sabemos que Dios nos escucha. Por eso en este día, démosle gracias a Dios y continuemos con la celebración. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, vola en tu corazón, dame tu mano,
sálvame. Esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz y el orden, la armonía y felicidad. Es un canto en comunidad. Toma mi vida, toma mi vida, ponla en tu corazón. Dame tu mano, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vida en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oremos. Apiádate, Señor, de tus siervos por quienes ofrecemos ese sacrificio de alabanza para que por estos santos misterios tengan gracia en la celestial y bendición gloria y llegue a la felicidad eterna por Cristo Señor nuestro. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo, es necesario, en verdad, nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar, por Jesucristo nuestro Señor, por Él, en tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por la obra del Espíritu Santo y nacido por la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y adquirió un pueblo santo. Por eso con los ángeles y arcángeles y coros celestiales y angélicos cantamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo para que se conviertan en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándole gracias a Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo amadísimo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque haces digno de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida en la tierra. Nos unimos con nuestro arzobispo, Monseñor José Rubén García Matiz, Monseñor Eric Fabián Restrepo, los demás obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y religiosas, subdiáconos de nuestra comunidad Viejos Católicos, y de todo el pueblo de Dios, para que la lleves a la caridad por la perfección. Recuerda, Señor, a todos tus hijos, quienes ya no están en nuestra presencia, pero sabemos que están en tu presencia. Concédeles que, como han compartido ya la muerte en Cristo, compartan también en él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que, durmiendo en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto por tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y con la Virgen María en la advocación Rosa Mística, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Nuestra Señora de la Esperanza, los santos apóstoles, mártires y todos por cuya intercesión tú conoces, Señor. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación y siguiendo las divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir como Cristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, podamos ser libres y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. El Señor esté con ustedes. En ese amor de Cristo, desen un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él de corazón. Señor Jesús, recibe esta ofrenda permanente que tenemos en el altar para que se convierta en un gozo, en una alegría perpetua. A Dios Padre Rey Celestial. Amado Dios, todo lo ponemos en tus manos, tú que estás en medio de nosotros,
Por eso te damos gracias y bendecimos tu santo nombre en todo lugar. Amén. Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús, recibo sanidad. En el nombre de Jesús, recibo libertad. En el nombre de Jesús, recibo sanidad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Jesús,
Oremos. Al recibir estos misterios divinos, te rogamos, Señor, que nos concedas a tus siervos, quienes hemos amado el perdón, podamos ser renovados y consolados en esta vida y guiados constantemente para unirnos a tu servicio. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. En ese amor hacia Cristo podemos continuar en paz con Dios. Demos gracias al Señor. Hermanos y hermanas, gracias por estar en esta Santa Eucaristía. Los quiero invitar a que sigan unidos en oración, en fe, para que cada día seamos más personas en esta comunidad de oración. Los invito a que sigan, compartan, a que me escriban al número de celular que aparece en el título o en la descripción. Y también los invito a que estén conectados en todas las actividades que tenemos diariamente por este medio. Dios los bendiga y nos vemos nuevamente más adelante.